Saludos amigos, bienvenidos una semana más a la Televisión Pública de Écija. Comenzamos con la información en esta jornada de lunes, día 18 de julio. Y lo hacemos como cada día repasando los titulares. Les hablaremos de los cambios que se van a producir en el tráfico con motivo de las obras en el polígono Virgen del Rocío, que se van a prolongar hasta el día 19. Por otro lado, el miércoles 20, la obra afectará a la Glorieta del Atlante y la avenida Blas Infante. Les hablaremos también de los titirimartes que vuelven mañana al parque infantil. Será a partir de las 9:30 de la noche bajo la organización del Ayuntamiento de Écija y la obra Timón el Flamenquito. Nos remontaremos al fin de semana y a la peña Antonio Mairena, que ha celebrado con gran éxito su festival de verano. Así vive el flamenco la peña Antonio Mairena, con la actuación entre otros de Paco y Juan Heredia, el King, así como Johnny Torres al cante y al baile, Mónica Eugenia. Y en deportes, nuevo convenio con una entidad deportiva, el que ha firmado el alcalde, en esta ocasión con el Club de Fútbol Sala, por un importe de 2.500 euros. Se lo contábamos en los titulares, les comentamos los cambios que se van a producir en el tráfico con motivo de las obras en el polígono Virgen del Rocío, que se prolongarán hasta mañana martes día 19 de julio. Asimismo, el miércoles día 20 la obra afectará a la Glorieta de Atlante y a la avenida Blas Infante, que serán cortadas al tráfico desde las 7 de la mañana durante 24 horas, por lo que el tráfico se restablecerá en torno a las 7 de la mañana del jueves 21. Ese día, y también el viernes día 22, las obras volverán al polígono Virgen del Rocío. El Ayuntamiento de Écija ha sido informado de estos cambios en las últimas horas, una decisión de carácter técnico adoptada por la empresa. Por tanto, el cambio sustancial es que los cortes afectarán desde ayer tarde y hasta las 6 de la mañana del miércoles 20 al polígono Virgen del Rocío, mientras que desde las 7 de la mañana de ese día, es decir, desde el miércoles día 20, durante 24 horas quedarán cortadas totalmente al tráfico tanto la Glorieta de Atlante como la avenida Blas Infante. Cabe recordar que se han establecido recorridos alternativos desde la rotonda Miguel de Cervantes por la barriada de la Alcarrachela para llegar a Estatuto de Autonomía, la zona de Montaño o la carretera de Herrera. En Crónica Política también, Fuerza Écijana se ha referido este lunes al césped del campo de las pistas de atletismo del Polideportivo Municipal. Un cambio de césped, ha dicho Ángel García, que se producirá gracias a los acuerdos presupuestarios a los que ha llegado su formación política con el equipo de gobierno. Todo el mundo sabe que ya hemos hablado en diferentes ruedas de prensa y en claves locales de que Fuerza Écijana ha llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno para que los próximos presupuestos del año 2023 se haga un campo de césped artificial en lo que es la Carrasera. Todo el mundo sabe que la Carrasera era un campo, que era un vertedero, que Fuerza Écijana lo ha puesto donde lo tiene que poner, y el culmen de todo sería el césped artificial, que como muy bien todo el mundo sabe, ya lo expliqué en los presupuestos, habíamos llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno para que el año que viene fuera una realidad, al igual que el césped del polideportivo actual, en un renting de 7 años, ¿no? Y eso es lo que queremos, que antes de esperar a que se haga lo del año que viene, que empiecen el que ya está firmado en los presupuestos de 2022, que hasta ahora no ha tenido resultados. He hablado con el delegado de turno, en este caso con Miguel Ángel, y me ha dicho que ya hay buena, las gestiones están bastante avanzar con la empresa para lo antes posible, y aprovechando el verano, que es cuando las obras civiles se hacen con más naturalidad por el tiempo, pues sea una realidad, igual que el día anterior he explicado el tema del mundo del toro. Pues en este caso el césped lo está pidiendo ya muchísima gente, aparte que cada vez hay más deportes distintos, cada vez hay más equipos federados. Con lo cual hace que el espacio se quede muy corto, el espacio que hay en el polideportivo, incluso contando lo que es el campo de arbero de la parte baja del polideportivo, que es
Otra de las cosas que dentro de los próximos años, si tenemos la suerte de estar en el gobierno, también nos plantearíamos de ponerle también de césped, porque yo creo que los campos de arberos pues han quedado ya obsoletos, y yo prácticamente en campos de arberos hay muy poquito en España, por suerte, ¿no? No como antiguamente los jugábamos al fútbol, que nuestras madres cuando llegábamos de jugar fútbol decían, pero ese niño de dónde viene, de un campo de fútbol, de un vertedero, ¿no? Todo lleno de barro y de suciedad. Por lo cual, lo que quiero es que esas peticiones que tanto me están diciendo los vecinos cuando me ven por la calle, oye, ¿yo qué pasa con el campo de césped? ¿Para cuándo el campo de césped? Que va a empezar la liga y no va a haber campo de césped, ¿no? Ya sé que se le hizo en principio un arreglo, pero el arreglo no ha llegado a buen puerto, en cuanto se ha notado que la gente pues, se sigue rebalando, porque ya era un césped, como todo el mundo sabe, de hace muchísimos años ya, y necesitaba un cambio radical. Ya se arregló lo que son las pistas de atletismo y esperemos que lo que se votó en el presupuesto de hace unos meses pues se lleve a cabo lo antes posible. Y yo creo en la palabra de Delegado de Deportes, que cuando me ha dicho algo sobre el tema de que las historias van a avanzar, es verdad que al final han sido reales, ¿no? Como pasó con el tema de la piscina, cuando muchísima gente, sobre todo los partidos de derecha del Ayuntamiento de la Corporación, que se creía que era un bulo, que era mentira, y ahí está la piscina, que hoy es una realidad y todo el mundo está contentísimo como se ha quedado la piscina de verano, y cuando vean la de invierno se van a quedar sorprendidos. Y eso es lo que queremos, que la gente se sorprenda cuando vean que es una realidad el campo de césped natural, bueno, en este caso césped artificial, en el polideportivo. Y como siempre digo, mi eslogan, que no se me va a olvidar nunca, porque lo llevo por bandera y porque es una realidad, Fuerza Siana, siempre vamos de frente y con la verdad por delante. Fuerza Siana, a corazón abierto. Fuerza Siana, la voz de tu partido. La compañía jerezana TEG Producciones llega a Écija mañana para participar en los Títiri Martes organizados por el Ayuntamiento. La obra Timón el Flamenquito está protagonizada por Will, el cuentacuentos, un personaje ficticio inspirado en uno de los hermanos Grimm. Will relata historias contenidas en el libro Timón el Flamenquito, protagonizadas por piratas y corsarios que navegan por el estrecho de Gibraltar, y para ello se apoya en títeres de gran formato y en flamenco en directo. El resultado es un espectáculo muy original y cercano a los espectadores, utilizando como base la técnica del títere de guante y varilla, con actores que narran y bailan al compás de los palos del flamenco, música en directo y una puesta en escena muy pirata. TEG Producciones presenta en Écija una obra dirigida al público infantil que cuenta el fantástico y apasionante mundo de los corsarios, al mismo tiempo que le acerca al flamenco de una forma lúdica. Mediante un lenguaje directo, dinámico y sencillo, pretenden que los espectadores pasen un rato agradable aprendiendo a través del baile y la música. Timón el Flamenquito llega mañana al Parque Infantil en los Títiri Martes a partir de las 9:30 de la noche. El martes 19 traemos una compañía desde Jerez con un espectáculo, se llama Timón el Flamenquito. Es un espectáculo basado en el flamenco, divertido, con música en directo, traen bailaos, cantaoras y guitarra en directo. Y ese será el martes 19. Bueno, que decir, todos los espectáculos comenzarán a las 21:30. El pasado sábado, día 16 de julio, la Peña Antonio Mairena acogió la celebración de un festival denominado Así vive el flamenco, la Peña Antonio Mairena. Paco Heredia, El King, Juan Heredia, Amaya y Johnny Torres estuvieron al cante y al baile Mónica Eugenia. Un festival écijano que se celebró en la sede de esta peña écijana ubicada en la avenida Nuestra Señora del Valle, en el antiguo colegio El Cortijillo. El sábado por la noche, el patio de la Peña Flamenca Antonio Mairena acogió la celebración de su festival flamenco local, una cita denominada Así vive el flamenco la Peña Antonio Mairena, que contó con un cartel muy al gusto de los aficionados y socios de esta peña écijana. Poesía. La noche la abrió la écijana Mónica Eugenia, la monitora de las clases de flamenco de la Peña. Mónica Eugenia recitó y bailó ante los presentes en esta cita flamenca. Tras ella le tocó el turno a un cantaor joven llegado desde Osuna, de familia muy flamenca, Johnny Torres, estuvo acompañado a la guitarra por Rodrigo Reyes. 150 gitanos venían en ese carro. Dale vino por de Peña. Después de la actuación del usaonense, le tocó el turno al producto local.
Para abrir boca, al cante le siguió Paco Heredia Maya, de la saga de los Tobalos, que puso su sello de identidad a una noche en la que derrochó arte junto a la magistral guitarra de Rodrigo Reyes. Yo lo que quiero es que tú me quieras lo mismo que yo te quiero. Y lo que quiero es que me quieras lo mismo que yo te quiero. Le seguiría otro de los aficionados locales con más trayectoria en escenario, Francisco Rivero Reyes el King, un artista que siempre demuestra su saber y el buen escuchar, porque además de buen cantaor, le gusta saborear el mejor flamenco a través de sus oídos. Que siempre está triste, siempre está callada. Para cerrar la noche quiso ofrecer unos cantes por Soleá Juan Heredia Maya, Juanillo el Canastero, que se acompañó a la guitarra de Agustín Reyes. Allá está el último rincón, veré la como tú, reine la haría dentro de mi corazón, veré la como tú, reine la dentro de mi corazón. El festival denominado Así vive el flamenco de la Peña Antonio Mairena se celebró el pasado sábado 16 de julio en la sede de la Peña ubicada en la avenida Nuestra Señora del Valle en el antiguo Colegio del Cortijillo. Tras esta cita se ha invitado a los aficionados presentes a disfrutar de las próximas convocatorias de la Peña previstas para después del verano. ¡Ay! Con un puñado fui la maté, ya no muerde la vía. Con un puñado fui la maté, estando en su agonía, yo me enteré que esa mujer era a mí también. Celebrada otra de las iniciativas culturales del programa Noches para descubrir Écija. En el caso de esta última cita se trató de una ruta denominada El Barroco a la Luz de las Velas, un recorrido por los espacios más representativos del barroco écijano, visitando la Iglesia de los Descalzos y el Convento de Santo Domingo, ambientados lumínicamente para terminar con una degustación de repostería conventual. Los monumentos que se visitaron fueron los Conventos de Santo Domingo y la Iglesia de los Descalzos. Tenemos un hecho histórico que es la aparición de San Pablo en 1436. Un hecho histórico muy importante que no ocurre en estos terrenos, pero sí ocurre aquí el milagro por el cual nosotros lo tenemos como patrón el día 25 de enero, que es el día que se celebra la festividad de la conversión de San Pablo. Para que veáis que a nivel documental pues tenemos apariciones de santos. A nivel histórico pues estamos hablando del convento más antiguo de la ciudad de Écija. Un convento que, bueno, pues a falta de documentos se llegó a decir que se funda en 1253. Y eso nos pondría el tercero en la lista de fundaciones de convento después de Sevilla y de Córdoba. Pero ocurre que al no haber, en este caso, como ya digo, documentos, esa fecha la dejamos aparte, la dejamos en plan teórico, y nos vamos al año 1353. Ahí sí hay documentos de tres familias, Enestrosa, Tordesillas y Cuadro, que son tres familias nobiliarias, que deciden traer a los dominicos a Écija. Fueron los pioneros en hacer esta cuestión. El ciclo musical y cultural Música en los Palacios se celebró el pasado viernes, esa cita en el Palacio de Peñaflor. Para esa segunda convocatoria, el calendario elegía la música clásica del quinteto de cuerda Totem Ensemble.
El ciclo Música en los Palacios con la modalidad de música clásica y el grupo Totem Ensemble volvió el viernes al Palacio de Peñaflor. Era la segunda de las citas del calendario festivo veraniego del mes de julio en Écija. Totem Ensemble es una formación camerística que nacía en el año 2003 y cuya larga andadura ha deparado multitud de conciertos. Este quinteto nació de la iniciativa de un grupo de profesionales con una larga trayectoria en la música de cámara y se creó con un doble objetivo. Por un lado, el de divulgar el repertorio original existente para quinteto de cuerdas y por otro, acercar al público a la familia de instrumentos de cuerdas frotadas, distanciándola del contexto estereotipado mediante la interpretación de arreglos realizados por los miembros del grupo. Excelente concierto el ofrecido el pasado viernes en Écija con temática variada en su programa, centrado principalmente en trabajos que abordan la interpretación de obras pertenecientes a los estilos barroco, clásico y romántico, así como de manera especial en la música del siglo XX. En su repertorio contó con una numerosa relación de obras originales para quinteto de cuerdas, así como arreglos y transcripciones de temas variados, como por ejemplo jazz, tango, pop, rock, soul o bandas sonoras de películas, entre otras, realizadas por el mismo grupo de forma exigente y rigurosa. Esta diversidad en la programación se nutre básicamente de la experiencia previa que cada uno de sus componentes ha desarrollado a lo largo de sus carreras. Una cita con la música y con el programa Música en los Palacios que se retomará el próximo viernes 22 de julio a las 10 de la noche en el Palacio de los Palmas con música tradicional latinoamericana y española a cargo de Carmen Mullor y Quique Peña. La Hermandad de la Sagrada Mortaja de Écija consagró solemnes cultos en honor a la Virgen del Carmen. El sábado 16 de julio, festividad de su titular, salió en procesión la imagen por las calles de la ciudad. Previamente a las 8 de la tarde se celebró la Santa Misa ante el paso de la Virgen, que concluyó con la salve a Nuestra Señora del Carmen. Destacar las alfombras de sal realizadas por el grupo joven de la Hermandad a las puertas de la Iglesia de los Descalzos con el escudo carmelitano y otra dedicada a la Virgen del Carmen. En cuanto a la procesión, se realizó a la conclusión de los cultos con el siguiente recorrido: Barrera Don Esteban Santos Peña, La Marquesa, Santa Ángela de la Cruz, Cánovas del Castillo, Plaza de la Constitución, Cintería, Plaza de España, Magistrá, Santa Cruz, Plaza de Nuestra Señora del Valle, Zayas, Secretario Ernesto, Barrera Don Esteban Santos Peña y Templo. Musicalmente, la imagen en procesión estuvo acompañada por los sones de la Unión Musical Astigitana. Thank you.
un apunte más, el joven ecijano Manuel Jesús Reyes Torres ha sido designado como pregonero juvenil de la Semana Santa Ecijana de 2023. Este joven de la localidad pertenece a las Hermandades de la Sangre y la Mortaja y es miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía de los Gitanos desde 2016 en los mandatos de José Antonio Parrado y Antonio Lora. En la actualidad ostenta la Diputación de Juventud en esta hermandad. Pertenece al grupo de acólitos de la Hermandad de la Mortaja desde 2011 y a su grupo joven. Reseñar además que también pertenece al grupo joven de la Hermandad de la Virgen del Valle. El pregón juvenil se celebrará en la Iglesia de San Gil bajo la organización de la Hermandad de la Salud y será pronunciado en la Cuaresma de 2023. Vamos ya con la crónica deportiva. Nuevo convenio con una entidad deportiva, el que ha firmado David Javier García Hostos, el alcalde de Écija, en esta ocasión con el Club de Fútbol Sala Nevaluz Unión Deportiva, cuyo presidente Manuel Sanz firmaba este convenio que supondrá que su club reciba 2.500 euros. Escuchamos al presidente del Nevaluz Écija Unión Deportiva. Bueno, la verdad que bueno, al final agradecer, ¿no?, al área de deporte, al Ayuntamiento de Écija, a toda la Corporación Municipal, porque al final con la ayuda y subvenciones del ayuntamiento, pues es verdad que esto sería inviable, ¿no? Agradecerle a ellos el apoyo al deporte, ¿no? La facilidad que nos pone y bueno, este dinero que es verdad que nos dan, pues nos viene muy bien, ¿no? También mostraba su satisfacción el delegado de Juventud y Deportes. Nos sentimos satisfechos de colaborar con las entidades de Écija que trabajan serio y en este caso Nevalú pues viene haciéndolo ya no de ahora, sino de bastante tiempo atrás. Y como venimos diciendo siempre, no creemos que es lo suficiente para que puedan hacer todo el trabajo que están haciendo, pero dentro del organigrama del patronal de la APAL, pues intentamos ayudar a todo el mundo y creemos que el Nevalú Futsal, pues la verdad, es un club serio de nuestra localidad, un club que ha demostrado que trabaja con unos pilares importantes dentro del deporte de nuestra ciudad y por eso el apoyo de nuestro ayuntamiento para que siga ejerciendo la labor no solo deportiva sino educativa de los jugadores. Llegamos a las temperaturas, las tienen en pantalla, hemos alcanzado hoy máxima de 40, mínima de 22. Mañana bajan un grado tanto la máxima como la mínima. La máxima se situará en 39 y la mínima en 21 grados. Concluimos un día más este informativo. En este lunes, precisamente 18 de julio, nos vamos a quedar con música de este pasado fin de semana. Nos remontamos a la jornada del pasado viernes día 15 y al Palacio de Peñaflor. Allí tenía lugar el ciclo Música en los Palacios. Con música clásica las dejamos con el quinteto de cuerda Totem Ensemble. Volvemos mañana a las 8. Saludos, muy buenas noches, feliz día. Mañana volvemos. Saludos.